Gracias por seguir sintonizándonos. Yo soy José de los Santos y continuamos platicando con Alfonso Arrieta Arce, subdirector de la Policía Municipal de Caminos, de la Dirección de Tránsito Municipal, con quien estoy precisamente platicando acerca del nuevo proyecto, del nuevo programa de vialidad, el 1x1, el cual, licenciado, ha sido ya aplicado en algunos municipios de nuestra entidad, como por ejemplo Paraíso y Cárdenas, platicábamos. Así es, ya se ha implementado en otros municipios con bastante éxito, la gente lo ve bien, es bienvenido el programa. Anoche precisamente empezamos con la primera etapa en unos señalamientos en el centro, estuvimos en Arista y Juárez haciendo acto de presencia, indicándole a la gente, enseñándole el señalamiento, iba a ser 1x1, entregándole cierta publicidad, ciertas indicaciones, y fue muy aplaudido, muy bien recibido por la ciudadanía este programa de 1x1. Nos faltan todavía muchos cruceros, pero entre hoy y mañana quedarán instalados ya todos los... ¿Qué porcentaje lleva ya cubierto de señalización del 1x1? Un 30%. ¿Un 30% de la ciudad? De la ciudad. Del primer cuadro de la ciudad. Del primer cuadro de la ciudad. Veo una relación aquí acerca de las calles y cruceros pues más vulnerables, en donde ya han colocado algún señalamiento. ¿Podrías indicarnos algunos de los puntos ya establecidos? Algunos de los puntos son pues Mina, todo lo que es Mina, Lerdo, en Morelos, Lerdo y Juárez, todo lo que es Corregidor igual en Lerdo, Juárez, Morelos y Zaragoza, Pedro C. Colorado igual en Zaragoza, Morelos, Juárez y Lerdo, Manuel González, Lerdo, Juárez y Zaragoza, en Nicolás Bravo, igual en Lerdo, Juárez, Morelos y Zaragoza, en Escobedo, Morelos, Juárez y Lerdo, en Méndez y Morelos, Abasolo, Lerdo, Morelos, Juárez y Zaragoza, Arista, Zaragoza, Morelos y Juárez, David Bozada, Lama, Sánchez Mármol y Teresa Verde. Son los puntos donde vamos a tener ya el 1x1. Antes de irnos al corte comercial, platicábamos que ya viene la Semana Santa y que va a ponerse en activo el alcoholímetro. Bueno, de hecho el alcoholímetro ha estado activo siempre. Siempre, todos permanentemente somos operativos para conductores en estado de ebriedad, ya que representan un riesgo para su persona y para las demás personas que transitan por esta ciudad. Principalmente la mayor causa de accidentes es precisamente el alcohol. El alcohol, la combinación del alcohol y el volante, y tratamos de inhibir un poco esa situación con operativos constantes, sobre todo los fines de semana, que es cuando más se da esta situación. Y ahorita en Semana Santa, el equipo que tenemos es un equipo modesto. Ha sido preocupación de la actual administración siempre estar pendiente de la cuestión de Navidad. Hemos mejorado mucho, hemos hecho varios programas, ahorita estamos con este y tenemos un alcoholímetro, pero vamos a adquirir uno mejor, uno más grande, que ya nos va a permitir tener un ticket en el cual va a tener, incluso podemos registrarlo, ya es el adecuado para tenerlo registrado en la Secretaría de Salud, y es el va a tener un valor probatorio, digamos, para las menciones legales. Un ticket en donde va a ir impreso el número de licencia, va a ir el nombre del conductor, el número de licencia, la hora, el lugar y en los grados BAC. Y así se miden los grados de alcohol. De alcohol, que son grados BAC, primer grado, segundo grado, tercer grado. Bien, pues entonces así el programa del 1x1. Se acerca la Semana Santa, por supuesto debes de tener preparado ya algún operativo para ello. Claro, los tradicionales módulos turísticos de información vial y cuidado vial, de supervisión, que vamos a tener instalados uno por Guasimal, otro acá por el Seguro Social, y más adelante, antes de llegar a Paraíso, sobre la carretera federal Paraíso, en un operativo coordinado entre Policía Federal, Policía Estatal de Caminos, Tránsito Municipal y Seguridad Pública Municipal. Estaremos en un operativo intenso ahí todos estos días de Semana Santa para inhibir la conducción en estado de ebriedad y sancionar a los conductores que vengan en estado inconveniente y que puedan provocar un accidente, lastimar a sus familias o lastimar a las familias de otros. Oye, Alfonso, más o menos, ¿en cuánto oscila una multa, una infracción por conducir en estado de ebriedad? Y ponga atención a esta información, porque va usted a escuchar más o menos lo que le puede costar conducir en estado de ebriedad, así que más vale tener un conductor designado o propiamente pues no ingerir bebidas embriagantes durante y antes de que usted conduzca. Si nos podría dar esa información más o menos, y qué costos tiene y qué costo también podría tener
si en estado de ebriedad provocas un accidente? Bueno, en el estado de ebriedad tenemos tres grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado, a partir de la tercera cerveza ya estás en primer grado de alcohol, ya no estarás apto para conducir. La multa oscila entre los 3.000 y 3.500 pesos, el primer grado, el segundo grado es de los 3.700 a los 4.200 y el tercer grado de los 4.200, 4.300 a los 5.700 pesos. Cantidades bastante serias. Bastante serias, bastante graves, independientemente de la infracción que hayan cometido por la cual se los abordó. Es decir, si una persona se pasa un alto y se le aborda por pasar el alto y va en estado de ebriedad, entonces pues ya son dos infracciones, son 2.178 pesos por pasarse, por pasarse el alto, más el estado de ebriedad, que normalmente es lo que sucede, se les detecta porque se pasan un alto o porque van zigzagueantes en la vía pública, o van tomados y van con la luz apagada. Eso es muy, muy característico de la gente que va a tomar, va con su luz apagada o se pasa a los altos, ¿no? Pues ahí tiene, imagínese pasarse un alto en estado de ebriedad y que te detecten, pues, tercer grado etílico. Son, decíamos, ya estamos hablando 3.700 de más los 2.000 por pasarse el alto, son casi 6.000 pesos. Debe pensar eso, amable televidente, si conduce, no tome, y como dice el viejo eslogan, si toma, no maneje. Bien, pues él es Alfonso Arrieta Arce. ¿Algo más que quieras agregar acerca de este uno por uno? Sí, pues exhortar a la gente que nos ayude, que es una cuestión de corresponsabilidad, de cooperación mutua, y que, bueno, esperemos que esto sea de bien para el pueblo de Comalcalco. Y quisiera aprovechar la oportunidad de que estás con su cámara aquí para agradecer a las personas que hicieron posible que este programa llegara a concluirse, a llevarse a cabo, que fueron personas que nos apoyaron con materiales, con pintura, con esfuerzo, con trabajo, todo, y que son Pemex, Transportes Comali, Transportes Chontalpa, Transportes Ferrer, la Unión de Taxis, la Unión de Volteos, al empresario Sergio Arce, al ingeniero Javier Arce López, al ingeniero Chavo Lázaro, a Comex, y si se me olvida alguna otra persona más, pues se me disculpe. Fueron muchos las personas que nos apoyaron, pero principalmente estas personas son las que aportaron para que este programa pudiera concretarse, y esperamos que sea un éxito. Por aquí acaba de llegar nuestro director Román Torres Ruiz, que estaba precisamente supervisando en los cruceros la instalación de este programa, y no sé si quieras que pase aquí con nosotros para que también aporte algo.